El director técnico argentino Hernán Cristante de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX se mostró molesto con el empate de su equipo como local frente a los Gallos Blancos del Querétaro en el duelo de la fecha 12 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Sí nos faltó contundencia, nos paramos en el primer tiempo en el área del rival como 5 o 6 oportunidades, pero hay que seguir trabajando para recuperar esa jerarquía que no tenemos para cerrar los partidos, fueron las palabras de Hernán Cristante. El estratega sudamericano habló en conferencia de prensa tras el duelo frente al Querétaro, donde no se le vio contento tras dejar escapar el triunfo en los últimos minutos del duelo, dejando en claro que les faltó más contundencia y jerarquía en el campo. Hernán Cristante también destacó que al final se le vio intercambiar palabras con algunos aficionados de los Diablos Rojos del Toluca. También aseguró que en esta fecha FIFA les perjudicaría, ya que perderán algunos jugadores importantes que van a sus selecciones nacionales. ¿Y tú? ¿Crees que le falta contundencia al equipo de Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Por otra parte, el extremo colombiano de Toluca dejó un mensajito hace unos días para el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Cristante, ante la falta de minutos que ha tenido en el presente torneo Apertura 2021 de la Liga MX, en donde ha sido suplente en la mayoría de los partidos. Pardo, en una entrevista para el canal oficial de Toluca, dijo que el futbolista quiere jugar y ser importante en el campo de juego, y no estar solo ahí sin hacer nada y solo sentado en la banca. El jugador que quiere estar solamente por estar no es un jugador. Yo quiero estar en la cancha mostrando mi fútbol, corriendo por la institución, declaró. Felipe Pardo, en el presente Apertura 2021 de la Liga MX, ha disputado dos partidos en donde ha ingresado de cambio únicamente el 6% de los minutos. Por lo pronto, el Toluca se encuentra en la tercera posición con 20 puntos tras acumular 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas. ¿Y tú, crees que Felipe Pardo necesita más minutos? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video, amigos. No olviden suscribirse y dejar su like.